Guatevisión presenta. Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos. Yo soy el chef Eduardo González y hoy empezamos la semana haciendo otra brusqueta, pero ahora le vamos a dar el toque guatemalteco con macuy. Y además, a quienes les encanta el cuscús vuelve a Menú para Todos y ahora con pollito. Delicioso. Bueno, ¿qué te parece, George, si empezamos a cocinar? A afilar cuchillos, chef. Vámonos. Bueno amigos, ya estamos listos, primer segmento de Menú para Todos. Vamos a hacer estas brusquetas con este toque guatemalteco de macuy. Y también, por supuesto, que tengo que empezar el día saludando a George. Buenos días, ¿cómo estás? Hola mi amigo chef, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, listo. Siempre para empezar esta semana. Sonriente con tu gorra del Real Madrid, que en serio, puro niño, ya no te la quitaste, desde chef. El viernes, no me la he quitado. Mi sobrino de 3 años hace lo mismo, se queda con la gorra y su t-shirt un buen tiempo. Pues así debe ser, como debe ser, pero bueno. ¿Qué te parece si empezamos por leer los ingredientes de este primer plato del día de hoy que van a ser estas brusquetas con macuy? Claro que sí, chef. Con mucho gusto. Los ingredientes para esta receta son 2 mini baguettes. Además, 1 taza de macuy. También, 1 tomate de cocina. Chile cobanero. Queso crema. Y por último, aceite de oliva, sal y pimienta totalmente al gusto. Bueno, pues vamos a hacer hoy otro corte de brusquetas. ¿Se acuerdan que el viernes hicimos unos sesgados? Hoy los vamos a hacer diferentes. Vamos a aprovechar todo el pan y lo vamos a cortar por mitad, como si fuéramos a hacer un sándwich. ¿Sí? ¿Ven? Y que por cierto, chef, fueron el hit. Te cuento, ni los probé. Desaparecieron. Sí, es que están muy buenos. Lo que pasa es que a veces George amenaza con que va a probar y nada, pero siempre que terminamos el programa se pone a ver un par de cositas más. Y le ganamos entre todos. No, chef, digamos la verdad. Aquí uno no se puede distraer ni 30 segundos. No. Negativo. Pero bueno. Eso es bueno, chef. Nos encanta tu cocina. Eso es bueno. A mí también me gusta mucho que disfruten todos los platillos que hacemos aquí. Entonces a este le vamos a poner un poquito, para hacerlo diferente, un poquito de mantequilla. Y vamos a ponerlo acá, ¿ven? Vamos a dejar así. Todavía destapado, no vamos a bajar la tapadera de esa sandwichera, ¿sí? Porque quiero cortar el macuy, cocinarlo, ¿sí? Esas son las puras hojas de macuy. Podemos usar bledo, berro, macuy, espinaca, acelga, arúgula. O sea, hay un montón de opciones. Que usen el macuy, chef. La verdad es que es muy delicioso, es algo muy guatemalteco también. Sí, el macuy. Lo tienen que probar. Como diría un meme por ahí, si no te dieron sopa de macuy en tu niñez, no tuviste infancia. No, así es. Bueno, pues entonces tomatito, al igual que la del viernes, que usamos un poquito de tomatito. En este, si se dan cuenta, no le estoy poniendo ajo, solo le estoy poniendo un poquito de tomate. Un toquecito de chile de cobán. ¿Ok? Bien. Ahí estamos, ¿ven? Aceitito de oliva. No puede faltar. Vamos a ver cómo van los panitos. Perfecto. Pongo el tomatito. Yo recuerdo, chef, recuerdo de infancia nuevamente, ¿no? Que de pronto la sopa de macuy era, entre comillas, castigo, ¿no? Se toma su sopa de macuy. Pero ahora de adultos son aquellos sabores que añorás, que te los disfrutás en realidad. Yo realmente nunca tuve problema con ningún alimento. Solo cuando era niño, esto anotarlo para las confesiones del chef. Hacía como que me tragaba la cápsula de hígado de bacalao, que a muchos de nuestra generación nos suplementaban el alimento con las benditas cápsulas de hígado de bacalao, y lo que hacía era como que me las tragaba. Y ya cuando me salía del comedor y pasaba por las gradas, allá había una maceta,
la sacaba y la metía en la maceta. Qué bárbaro, chef. Se lo, confesé a mi mamá años después, así que no pasa nada, ya sabe la señora. Del chef. Bueno, pues lo que puedo decir, o lo típico que te decían a eso, actualmente podría ser una mamá. ¿Miren al chef Eduardo? 1.80 y pico, alto. Galán el patojo porque se tomó su pastilla. Le echan las flores al aceite de bacalao y pues la planta fue la que salió ganando, ¿no? La que creció enorme, ¿no? Exacto, bueno. Mamá decía, qué chula está mi planta, ¿eh? Bueno. Le falta un pelín, pero bueno. Ustedes lo pueden dejar un poquito más de tiempo en casa. Yo lo voy a sacar en este punto, ¿sí? Y ahora, un poquito de queso, crema, ¿ven? Oye la música, chef, ahorita a tono súper a tu tranquilo. Quesito, al, sí. A tu macuy, elegante. Tranquilito. Para una cena especial. Exacto. Un detalle perfecto, qué sé yo. No, pero es que esto, de veras, o sea, como les digo, aquí en Guate sí conseguimos el macuy. Yo no lo he visto en ninguna otra parte de Latinoamérica. Posiblemente existe, pero no sabemos cómo se llama o cómo lo consumen. Por eso hacía la observación que lo podían cambiar por espinaca, por cualquier otro ingrediente, ¿ok? El macuy tiene, para los que nos ven, que no son guatemaltecos, tiene un saborcito, a veces puede tener unas notas medio amarguitas, pero no pasa nada, ese es... Yo creo por eso era el problema cuando era uno niño, George, el tema amargo, ¿no? Como que no le gusta a uno un poquito eso, ¿no? Pero es por lo mismo, che, falta de costumbre. Uno está en esa época, solo querés cosas dulces y que te den sodas y que, ¿verdad? Pero no, la vida no funciona así, che. No, pues... Bueno, y ahora vean un toquecito de chile cubano en polvo, que esto es un polvo de chile con todo y semilla. Ese es muy de acá de Guatemala también. Y por ahí por redes sociales me pidieron que mandara un saludo a Ecuador. ¿Sí? No se pierden el programa. Así que un saludo hasta allá. Vean, ahí están las brusquetas de macuy con queso de queso crema. ¿Qué te pareció, George? Fácil, delicioso, ¿no? Chef. Y nada, mira, me encanta solo ver esta toma de tu platillo. Me siento súper orgulloso de los ingredientes guatemaltecos y además de tu mano. Eres genial, chef. Felicitaciones. ¿Y cómo lo podemos mezclar con otras cosas? No solo de dejarlo así como italiano por las brusquetas o muy guatemalteco con una sopa de macuy. ¿Por qué no mezclarlos? De todos modos, el mundo ha avanzado y se ha hecho a través de puras fusiones de las culturas. Bueno, nos vamos a un corte comercial. Regresando al corte comercial, ¿qué vamos a estar preparando, George? Un delicioso pollo con couscous, chef. Bueno, pues, regresando al corte, no se lo pierdan.